la profesión de gestor administrativo se puede decir que hacemos un poco de todo. Yo sí que recomiendo un poco la especialización, pero hacemos desde tráfico hasta extranjería, hasta declaración de impuestos. Yo creo que en todas partes se puede ver una figura de gestor administrativo. El respaldo de colegio en principio es bastante necesario. De hecho, yo estoy colegiada en otros colegios y en comparativa puedo decir que este colegio sí que ayuda más a los colegiados. Da igual si eres principiante o llevas mucho tiempo colegiado. Los servicios que ofrece es lo que estamos demandando, una ventana directa con la administración, y es más o menos lo que estamos teniendo. A ver, la cita previa para algunos trámites es caótica. Yo, sinceramente, donde me especializo es en extranjería, pero en la parte empresarial, porque traigo expatriados a multinacionales. Y, por ejemplo, la unidad de grandes empresas de inmigración funciona muy bien, pero la citación para huellas funciona muy mal. Estamos casi 24 horas pegados al móvil intentando conseguir una cita para huellas. O sea, a mí me parece una tontería. Y además a nosotros nos ha limitado tres, por IP que tengamos, tres citas al día. Y mi caso es, muevo muchos expedientes. Por ejemplo, sacar un empadronamiento, pues después ya el ayuntamiento saca con tu firma digital. Pero ya para trámites, por ejemplo, que en el último año me solicita mucho, es la solicitud de ayudas para autoconsumo o para coches eléctricos. Que un ciudadano se pierde en el formulario. En el momento que te pierdes en el formulario, pierdes el derecho. Porque si te equivocas, pierdes el derecho a esa subvención. Porque no se trata de los honorarios de profesional, sino que realmente hay mucho en juego. A veces, por un error de la administración, realmente no tienes a quién acudir. Por ejemplo, últimamente nos ha pasado, se nos ha archivado un expediente diciendo que no estoy colegiada en el colegio de gestores. Digo, a ver, ¿cómo? Dímelo. Y no tengo a dónde acudir. O haces un recurso y esperas X tiempo, pero no es lo suyo. Si hubiera una ventanilla con la administración diciendo, oye, perdona, ¿me puedes revisar este expediente? Pues se puede agilizar. Los pros, pues es mucho más ágil. No tenemos que esperar a por ejemplo, a que nos dé cita, ir con el representante, porque yo antes iba con maletas a la administración a presentar documentación, entonces eso sí que me ha ahorrado. Yo me he especializado en el nicho de clientes empresariales, entonces trabajamos para multinacionales chinos que estén trayendo trabajadores aquí a España. Hay vida más allá de la gestoría, pero según cómo te lo planifiques, porque realmente sí que hay picos de trabajo donde yo, por ejemplo, que sí que estaba trabajando hasta las 5 de la madrugada, ha habido algunos días. Pero ya últimamente no lo hacemos. Lo hemos planificado, yo creo que ya es planificación y concienciación con clientes, porque si tú persigues un poco a los clientes diciendo, oye, que ya es de fecha límite y lo vamos planificando, se puede llevar.